Muy bien. Bueno, a quienes se van acercando les pedimos que tomen asiento. Los grupos ya fueron cerrando las reflexiones, así que es momento de encontrarnos una vez más en este salón ya para dar cierre al Foro 2023. Y nos va a regalar las palabras de cierre el señor Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli, quien nos va a compartir con nosotros su mensaje y agradecemos su presencia. Estuvo compartiendo en algunos grupos la reflexión, estuvo escuchando las palabras de los directivos, así que ahora nos regala su mensaje final. Bueno, en primer lugar, veo que quedó un número significativo, porque después de tanto escuchar y escuchándose entre ustedes, pensaba, digo, va a quedar poca gente, pero veo que todavía hay quórum. Para mí es un gusto compartir primero esta jornada, en lo que pude escuchar, y también esto que les he preparado. El día de hoy tuvo como tres ejes muy importantes, por lo menos en el enunciado y en el desarrollo, por lo que pude escuchar: la escuela católica, la identidad, el diálogo. Bueno, creo que se abundó también en el tema de la escuela católica y muy bien con el tema de la identidad. Entonces preparé algo sobre el diálogo. Uno de los títulos de la instrucción de la congregación, piensa el diálogo para una educación en salida, a esto que nos ha invitado el Papa. Bueno, comenzando esta charlita, pensé tomar un texto del Evangelio porque en el ministerio público de Jesús hay muchos momentos de diálogo. Les comento que después de escribir la charlita que les voy a compartir, ayer le dediqué un rato a buscar un texto que no encontré. Y esta mañana, celebrando la misa solo en la curia, solamente me toca hoy porque después uno comparte por todos lados la misa, me sirvió en bandeja la liturgia el texto de hoy. Y se los comparto. Está tomado del Evangelio de Marcos en el capítulo 7 y dice así: Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió: Es verdad, señor, pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús les dijo: A causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija.
Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Es la palabra del Señor. Me pareció ideal este texto para comenzar. Jesús dialoga con una breve, por supuesto, con una pagana, sirio-fenicia. Y no se esperaba encontrarse con la sabiduría del refranero popular de los sirio-fenicios, que esta mujer enseguida dispara ante la objeción del Señor. Porque Él tiene claro en los evangelios que primero está para los hijos de Israel. Pero también en otros evangelios dice Jesús: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y en este breve diálogo el Maestro nos enseña, en primer lugar, a no temer el diálogo con nadie, a incluir a todos. Aquí hay dos cosas muy importantes. Los rabinos del tiempo, a este rabí, no le importa la costumbre. Los rabinos no hablan con mujeres, y menos con paganos. Jesús levanta esa barrera, incluye y cede. Y cede con su poder de Dios. Me pareció el texto muy lindo para comenzar. Y comenzamos porque, con la palabra, porque nos enseña San Pablo en la segunda carta a Timoteo que toda la Escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia al hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté siempre preparado para hacer el bien. Así que, partiendo de este texto y de este pasaje de Jesús Maestro, les comparto esto que he preparado. En la carta encíclica de San Pablo VI, Ecclesiam Suam del Sumo Pontífice, titulada El mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo, en plena tercera etapa del Concilio Vaticano II, San Pablo VI, aún antes de que se promulgasen las grandes constituciones dogmáticas, Lumen Gentium, sobre el misterio de la Iglesia, Gaudium et Spes y el mundo contemporáneo, sobre la palabra, la Dei Verbum, Pablo VI dedicó una encíclica a las nuevas relaciones que debía establecer la Iglesia con el mundo que la rodea, en medio del cual vive y trabaja. San Pablo VI, percibiendo el trascendente cambio epocal de fines del segundo milenio, con una mirada esperanzadora y realista a la vez, supo percibir en el horizonte de las nuevas realidades sociales y culturales del mundo en el que convive la Iglesia, no una, sino mil maneras posibles de contactos abiertos y fáciles algunos, delicados y complejos otros, hostiles y refractarios a un amistoso cologio. Me doy un poco de agua porque... hostiles y refractarios a un amistoso coloquio, por desgracia, hoy muchísimos. Ante esa realidad, el Papa advertía el problema llamado del diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno. Todo el concilio mira al mundo, mira el misterio de la Iglesia y el mundo al cual tiene que evangelizar. Son momentos de alumbramiento. Y es por eso que no dudó en decir que la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, se hace coloquio. Ella nace de un diálogo amoroso como iniciativa de Dios para con su pueblo elegido.
De esa manera enseñaba el origen trascendente del diálogo. Este origen está en la intención misma de Dios. La religión, por su naturaleza, es una relación entre Dios y el hombre. La historia de la salvación narra precisamente este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el hombre una admirable y múltiple conversación, un coloquio, un diálogo. Para el pontífice que presidió el concilio hasta su clausura, sostenía que la relación entre la Iglesia y el mundo, sin cerrar el camino a otras formas legítimas, puede representarse mejor por un diálogo, que no podrá ser evidentemente uniforme, sino adaptado a la índole del interlocutor y a las circunstancias reales que le toca vivir. Como teólogo, el Papa describió las elevadas características del coloquio de la salvación. Decía Pablo VI, hace falta que tengamos siempre presente esta inefable y dialogal relación ofrecida e instaurada con nosotros por Dios Padre, mediante Cristo en el Espíritu Santo, para comprender qué relación debamos nosotros, esto es, la Iglesia, tratar de establecer y promover con la humanidad. Pertenece a la lógica de la pedagogía de Jesús, el diálogo. El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa divina. Dice la primera carta de Juan, Dios nos amó primero. Nos corresponderá a nosotros tomar la iniciativa para extender a los hombres el mismo diálogo, sin esperar a ser llamados. El diálogo de la salvación nació de la caridad, de la bondad divina. Como dice San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. No otra cosa que un ferviente y desinteresado amor deberá impulsar al nuestro. El diálogo de la salvación no se limitó a los méritos de aquellos a quienes fue dirigido, como tampoco a los resultados que conseguiría o que echaría de menos. No necesitan médicos los que están sanos. No vine para los justos, sino para los enfermos. También el nuestro ha de ser sin límites y sin cálculos. El diálogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a acogerlo. Fue un formidable requerimiento de amor a la libertad humana. Así nuestra misión, aunque es anuncio de la verdad revelada y de salvación indispensable, no se presentará armada por coacción externa alguna, sino que solamente por los caminos legítimos de la educación humana, de la persuasión interior y de la conversación, ofrecerá su don de salvación, respetando siempre la libertad personal y civil. Pablo VI enseñaba en otro lugar que no hay situación humana que el Evangelio no pueda iluminar. El diálogo de la salvación se hizo posible a todos. A todos se destina sin discriminación alguna. El nuestro, de igual modo, debe ser potencialmente universal, es decir, católico, y capaz de entablarse con cada uno, a no ser que el hombre lo rechace o finja insinceramente acogerlo. El diálogo de la salvación ha procedido normalmente por grados de desarrollo sucesivo, por un proceso, ha conocido los humildes comienzos hasta el pleno éxito. También el nuestro tendrá en cuenta la lentitud de la maduración psicológica e histórica y la espera de la hora en que Dios lo haga eficaz. En el grupo que me tocó compartir y que he aprendido mucho, compartía también esto. Siempre nuestro interlocutor
tendremos que tener en cuenta que es una persona libre y que la educación es una siembra. San Pablo nos enseña, la evangelización es una siembra. Nosotros nos toca sembrar mucho, abundante, buena semilla, pero sepamos que el que da el crecimiento es Dios. Y ahí está el misterio de la libertad del hombre. La Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, casi promulgada un año después de Ecclesiam Suam, sobre la misión de la Iglesia en el mundo actual, se hizo eco de la doctrina de Pablo VI sobre el diálogo. Tal es así que cuando los padres del Concilio Vaticano II abordaron las relaciones de la Iglesia en el mundo contemporáneo, exhortaron a los fieles para que procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. La Iglesia, decía Gaudium et Spes, en el número 92, una joyita para nuestra educación. La Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe con el mensaje evangélico y de reunir en un solo espíritu a todos los hombres de cualquier nación, raza o cultura, se convierte en señal de la fraternidad que permite consolidar el diálogo sincero. Por lo tanto, es conveniente que en todo coloquio haya unidad en lo esencial, libertad en lo opinable y diverso, y que nunca falte la caridad en todo. En la instrucción sobre la identidad de la Escuela Católica, que hoy enhebró y, digamos, fue el hilván de todo este pensamiento de la jornada de esta mañana, para una cultura del diálogo, al servicio de una educación en salida, el Papa Francisco ha dado tres indicaciones fundamentales que las sentí en la conversación del panel. Lo recordamos, el deber de la identidad. Porque no se puede entablar un diálogo real sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. El tema de la identidad lo desarrolló en la exhortación apostólica Christus Vivit, y mejor todavía le dedica un capítulo en Fratelli Tutti. Habría que agregar a esta afirmación que recoge la instrucción que el Papa dice, afirma sobre esto, sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. Pero la identidad no significa cerrarnos a la novedad, y menos cerrarnos a la sabiduría humana, que tiene muchos valores y que podemos aprender también, como lo hizo Jesús en el Evangelio. La valentía de la alteridad, porque el que es diferente, cultural o religiosamente, no se le ve ni se le trata como a un enemigo, sino que se le acoge como a un compañero de ruta, con la genuina convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. La sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en cuanto a expresión auténtica de lo humano, no es una estrategia para lograr segundas intenciones. El diálogo no es funcional, agrego yo, sino es un camino a la verdad que merece ser recorrido pacientemente para transformar la competición en cooperación. Y aquí recordamos algo que nos enseña San Agustín en el comentario al Salmo 103. La verdad que buscamos cuando entramos en coloquio con otro. San Agustín dice, para que la verdad brille en un diálogo, tiene que dejar de ser tuya y mía. La verdad es una. El diálogo, valorado desde tiempos inmemoriales como un arte superior del espíritu humano, digo yo, ¿acaso porque reflejan los frutos de su pedagogía, los trascendentales del ser, bondad, unidad, verdad y belleza?
Cuando el diálogo se realiza con sinceridad y paciencia, suceden cosas trascendentes para la vida humana. La paz, madre del amor, como dice un padre de la Iglesia, San Juan Crisólogo, es una de ellas. No por nada fue el recurso que estuvo presente en la actividad sinodal desde los primeros pasos de la Iglesia en el mundo gentil. La diversidad de lenguas y culturas que se presentaron en el horizonte de la evangelización motivó un ejercicio de escucha y diálogo a través de los sínodos diocesanos, lo que permitió entrar en buenas relaciones con numerosos pueblos a lo largo de esos 2 milenios de historia. El acontecimiento de que el Evangelio fuese proclamado en la diversidad de idiomas y dialectos de las culturas que recibían la fe ha sido un fruto del diálogo sinodal. Recientemente el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, rubricada por el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, ¿qué tal mi árabe? Y su santidad Papa Francisco, el 4 de febrero del 2019, ha sido un ejemplo de diálogo interreligioso, para mí inédito, memorable, audaz. En sus líneas fundamentales fue asumido por el pontífice en su encíclica Fratelli Tutti. Ahí nos dice el nombre, en el nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. En nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. Les dejo para deber para la casa, como hacen ustedes con sus alumnos, el texto de Abu Dhabi, hermoso, si no lo leyeron. En esta intención de diálogo, el Papa, ahora pensando en la educación pública del mundo, en la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que padecen la ignorancia o una educación deficiente, el Papa lanza en el año 19 el Pacto Educativo Global, en diálogo con todos los educadores del mundo. Él nos dice ahí que reconstruir el Pacto Educativo Global, un encuentro para reavivar el compromiso por y con los jóvenes, las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Hoy más que nunca, nos dice en este lanzamiento del Pacto Educativo, es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Promueve una convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza entre todos los componentes de la persona, entre el estudio y la vida, entre las generaciones, entre los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad civil con sus expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas y solidarias. Una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común, a la que debemos cuidar el cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las religiones,
Otro paso es la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. La acción propositiva y confiada abre la educación hacia una planificación a largo plazo, que no se detenga en lo estático de las condiciones. De este modo tendremos personas abiertas, responsables, disponibles para encontrar el tiempo para la escucha, el diálogo y la reflexión, y capaces de construir un tejido de relaciones con las familias, entre las generaciones y con las diversas expresiones de la sociedad civil, de modo que componga un nuevo humanismo. Mensaje del Santo Padre Francisco en el año 1919. Nosotros quisimos replicar este pacto educativo global, creando un espacio de diálogo abierto para todos los que les interese la educación pública en general, de la cual somos parte. La educación pública de gestión privada pertenece al subsistema de la educación pública. Y nos va bien hasta el momento. Ya vamos por el cuarto encuentro, ¿no? Más o menos. Cuarto encuentro. Y tenemos pensado tres más, bien metidos en la patria profunda, con sentido federal. Queremos escuchar a peritos, ministros, también a sindicalistas sobre educación, docentes de aula, maestros de aula, familias, educandos. Estamos preocupados por la educación en la Argentina. Queremos levantar la mirada. Es cierto que este espacio es para la educación católica, pero ustedes no creen que en la educación pública hay tantos bautizados o quizás más que en la educación privada. ¿Podemos no preocuparnos por eso? El Papa nos ha incitado, nos ha pateado el hormiguero para decir, a ver, queremos sentarnos con todos aquellos que les interesa levantar la puntería, el horizonte de esto que muchos llaman un verdadero terrible fracaso educativo, ¿no? A muchos no les gusta, sobre todo en la educación pública que se defiende tanto. En la educación pública hay muchos docentes católicos. Tuve 5 años en La Pampa, había 24 escuelas rurales, un desafío para el docente en plena Pampa, a veces en el desierto, en la estepa pampeana, en medio de los médanos. En todos ellos se daba catequesis. Después de hora preparaban para los sacramentos de iniciación cristiana. Yo tenía que ir una vez al año con todo servido para bautizar, dar la primera comunión y confirmar, ¿no? Hoy son menos esos colegios. Hay mucha gente, cuando el Papa larga este pacto educativo, nos dice, bueno, también preocupémonos por la educación en la patria. Y esa es la propuesta de ustedes también, para con ustedes. En Buenos Aires tenemos una pastoral educativa en colegios del Estado, ¿eh? Lo que se llama pastoral secundaria. Desde fines del siglo pasado, un sacerdote logró que el gobierno de la ciudad promueva un decreto donde nosotros podemos entrar en forma extracurricular a dar apoyo escolar, catequesis. Bueno, hay pocos colegios que han quedado de este movimiento que en su momento brilló, pero que le dedicamos poco tiempo. Tratamos de recuperarlo. Hay muchos docentes activos y jubilados que están en la pastoral secundaria. Trabajan por la educación. Me he comprometido bastante con el ingeniero Huergo, donde más de 400 alumnos están en la pastoral secundaria. Son del Colegio del Estado. Es una forma también de encarar el desafío de lo que significa la educación pública, ¿no? Bueno, estas cosas para pensar. Luego les reparto un poquito este texto. Los felicito por ser docentes. Los felicito por tener las pruebas
las pruebas de la vida, ¿no? Y sin embargo, levantarse, sobreponerse. Por eso, más que decir, bueno, que tengan un feliz año. Miren, yo voy a comenzar diciendo, en la Argentina no faltarán pruebas, momentos de mufa y de desaliento y también de desconsuelo. Pero Cristo nos consuela. Estamos trabajando por Él y Él siempre nos tiene una mano. Entonces le pido al buen Maestro que los consuele, les dé la gracia para mantener viva la llama de esta vocación que ustedes han elegido. Y también puedan renovar con todas las fuerzas la alegría de educar. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del arzobispo de Buenos Aires y las hermosas palabras que nos regalaste para llevarnos todos pensando y sintiendo. Antes de terminar, tengo un aviso parroquial. Con alegría les queremos anunciar el quinto retiro de directores, de directivos, que se va a realizar el viernes 19 y el sábado 20 de mayo. Así que para que vayan agendando, vayan guardando esa fecha, ahora que vamos todos armando nuestros cronogramas de trabajo, 19 y 20 de mayo, el quinto retiro de directivos. Es un espacio que ustedes ya conocen y si no, los invitamos a conocer, a vivir un encuentro con Dios formando comunidad de comunidades. Así que bueno, estén atentos a los flyers y si no, encuentran en la web toda la información. Y ahora sí, damos por finalizado el foro. Ah, muy bien. Bueno, no nos vamos a ir sin la bendición entonces. Miren, por el mismo precio les doy una linda bendición. Con el calor que ya tuvieron, era necesario, está muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes, sus familias, sus seres queridos, sus escuelas, sus institutos, especialmente todos los chicos y chicas que tendrán, niños, adolescentes y jóvenes. Que el Señor los bendiga y los consuele en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí. Damos por finalizado el 20º foro educativo en este año 2023. Muchas gracias a todos por participar y a quienes están también de manera virtual. Que tengan un muy buen día y un muy buen comienzo de año. Muchas gracias.